Una familia originaria de Diriomo que habita en condiciones de extrema pobreza solicita ayuda para su subsistencia. Tenemos los detalles con Víctor Ticay. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Las imágenes hablan por sí solas. Las precarias condiciones en las que habitan José Felipe Bermúdez y su familia son evidentes. Su mujer, Ana Patricia Díaz, padece de esquizofrenia. Por lo consiguiente, tiene que encargarse del cuidado de ella y de sus tres hijos de 10, 8 y año y medio respectivamente. El angustiado hombre relata que antes obtenía ingresos económicos de trabajos temporales. Pero con esto de la pandemia, la situación se le ha complicado. A eso se le suma el deterioro de la salud mental de su mujer. Actualmente ellos sobreviven de la caridad de sus vecinos. A veces hay días que no comen. Está de más decir de lo que necesitan, porque necesitan de todo, principalmente de alimentación. Tengo como 8 años estar aquí, no puedo salir a hacer trabajo pues, porque yo tengo que estar aquí en la casa. El amigo televidente pues que me apoyen pues con el alimento, yo a Santa Clonica que me ayude pues con el techo de la casa. Pueden ver si tenemos que dormir así despierto porque lo pasa el agua, los mojamos. De la extrema pobreza no cuentan ni con los servicios básicos de agua y energía. Si en su corazón nace apoyar a esta familia, puede llamar al 8598-7129 o bien dirigirse al frente del kilómetro 47 de la carretera Diriomo, Empalme el Guanacaste, a la par de la Quinta Jenny. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Y si usted quiere ayudar a esta humilde familia, reitero el número telefónico 8598-7129.